términos de medio y de largo plazo, Audax Renovables sigue siendo un título alcista, si bien es verdad que desde principios de 2018 le tenemos dentro de un movimiento lateral comprendido entre la zona de soporte de los 1,20-1,22 por abajo y la zona de resistencia de los 3,30 euros por arriba. Justo en este momento cotiza la parte intermedia de este rango, es decir, en zona de nadie. Pero me quiero quedar con el hecho de lo bien que está montando el tipo en la parte alta del antiguo canal alcista que consiguió superar en marzo de 2018 al alza, entonces zona de resistencia y ahora zona de soporte. En realidad, el aspecto técnico, en el peor de los casos, sería de neutral en la medida en que el soporte de los 1,20-1,22 aguante, pero mientras este no se perfore, cabe pensar que al final este movimiento lateral se romperá al alza y de cara a las próximas semanas intente de nuevo poner rumbo a la importante zona de control de los 3,30 euros.